a la presentación de esos deberes de un profesional y ciudadano en la sociedad mundial de riesgo, sabiendo que no nos podemos focalizar obviamente en el individuo, en el deber del individuo, porque los problemas siendo colectivos, la respuesta va a ser uh, colectiva o no será. Entonces, este, uh, primero, el diagnóstico ya se conoce. ¿No? Nos hemos vuelto sencillamente una especie insostenible y una especie insostenible significa una especie uh, que puede desaparecer, obviamente, y sobre todo significa una especie inmoral, porque es inmoral de poner en riesgo en nombre del presente la posibilidad de recibir nuestros bisnietos. ¿no? O la séptima generación de niños por nacer en el uh, futuro. ¿no? Uh, varios filósofos han desarrollado la, esa uh, teoría de, las, de la insostenibilidad como una inmoralidad, ¿no? Hans Jonas, por supuesto, uh, pero un joven filósofo alemán, también Victorio Hussle, Uh, está uh, en, esta, um, en este rubro y es muy importante de ver que uh, la, la injusticia no es solamente para con uh, la persona que está al frente de mí, sino también para esta persona que debería venir en el futuro para dar sentido a nuestra vida y que quizás por mis propias acciones hoy estoy sencillamente uh, impidiendo que, que, que nazca uh, algún día. ¿no? Bueno, esta, paso rápido sobre el, el problema de esa insostenibilidad. ¿no? Deberíamos tener un desarrollo eh, sostenible como eh, centro de tres círculos, el círculo de la eficacia económica, de la solidaridad social y de la exigencia ecológica, pero ustedes saben lo que está pasando, la eficacia económica va por su cuenta. La exigencia ecológica, desgraciadamente, no la asumimos y la solidaridad social uh, tampoco. Desde luego, uh, si no hay intersección entre esas tres exigencias, el desarrollo es insostenible. ¿no? Todo eso ya, ya, ya es conocido. Para graficarlo, nada mejor que uh, ese documento de la, del PNUDE, ¿no? del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es la copa de champán de la desigualdad mundial, ¿no? desgraciadamente. Cada banda horizontal que, que están viendo es un 20% de la población mundial. Entonces hay la misma cantidad de, de, de personas en cada una de las, de las bandas y pueden ver que uh, el 20% que está arriba uh, pues se reparte. Uh, más del 80% de las riquezas y lo que queda para los demás no tiene ni burbuja de champán ni, ni, ni nada. ¿no? Entonces eso es una insostenibilidad social ¿no? y piensen bien que el término sostenibilidad no significa ecológico, arbolitos, lo verdecito, las mariposas. ¿no? Uh, significa una capacidad sistémica de los seres humanos a gestionar bien su propio convivir. ¿no? Entonces, obviamente, esto no es una convivencia, ¿no? esta uh, copa de champán. Tampoco es una convivencia la, a nivel, uh, esta vez ecológico, nuestra huella ecológica mundial. ¿no? Ese es, uh, es el último uh, informe del Living Planet Report, ¿no? de la Worldwide uh, World uh, Life Fund for, for Nature. ¿no? Perdón. Uh, y bueno, se ve muy bien que la biocapacidad mundial ha sido uh, rebasada. ¿no? Um, ese índice de la, de la huella ecológica calcula en cantidades de planetas Tierra, no la, la presión que el humano ejerce sobre su, su, su medio. Y se nota muy bien que el desarrollo de la, de la humanidad, entre comillas, nos ha hecho pasar ese límite absoluto de biocapacidad desde hace buen tiempo. Hoy en día la totalidad de la humanidad utiliza los recursos de un planeta y medio. Estamos en camino hacia la, los dos planetas. Uh, hoy en día, si todo el mundo fuera francés como yo, uh, utilizaríamos los recursos de dos planetas y medio. ¿no? Si todo el mundo fuera norteamericano, serían cinco planetas. Pero si todo el mundo fuera Burkina B, um, serían 0,2 planetas. ¿no? Entonces seríamos sostenibles. Pero obviamente en Burkina Faso hay mucha gente que no vive como nosotros. ¿no? Y nadie quisiera uh, vivir como ellos y ellos quieren vivir como nosotros. ¿no? Entonces la universalización de nuestro modo de vida actual es insostenible. Y la ética nos dice lo que no es universalizable no es bueno que no es universalizable, no es justo. ¿no? Entonces estamos en esa disyuntiva, ¿no? si la precisamos caemos en este, en, en este recuerdo siempre de, de, del, del Global Footprint Network. ¿no? La, los países pobres viven con una buena, entre comillas, este, huella ecológica, ya que son pobres, pero uh, obviamente están muy lejos. ¿no? Uh, del nivel de desarrollo humano según el Índice de Desarrollo Humano del PNUD. ¿no? Los países emergentes como México ¿no? están ya uh, alcanzando los altos niveles de desarrollo humano, pero uh, obviamente ya saliendo de ese límite de biocapacidad. Y los países ricos ya hace buen tiempo que están uh, en un alto nivel de desarrollo humano, pero muy lejos de la biocapacidad mundial. Si se dan cuenta, nuestro tipo de desarrollo actual evita sistemáticamente la única zona de sostenibilidad donde deberíamos vivir si queremos vivir bien, porque queremos vivir bien, y eso es normal, en un mundo sostenible. ¿no? Entonces, el hecho de vivir bien hoy día hace que no somos sostenibles, ¿no? y el hecho de vivir de modo sostenible hace que no vivimos bien. ¿no? ¿Cómo hacer? para que uh, logremos este, juntar los países en esa zona de sostenibilidad. Es toda la pregunta. ¿no? Bien, entonces este, hemos entrado en una sociedad global insostenible. Desde luego esa sociedad cambia de característica y el sociólogo alemán Ulrich Beck, que les invito a, a, a leer si no lo han hecho, uh, habla de la sociedad de riesgo. ¿No? Y esa sociedad de riesgo tiene rasgos particulares eh, que debemos absolutamente pensar en la universidad para preparar a los profesionales del siglo XXI de otro modo que hemos preparado a los profesionales del siglo XX que nos entregan un mundo perfectamente insostenible. Entonces, si sí debemos cambiar, debemos analizar qué nos está pasando. Hoy en día, las ciencias y, te y tecnologías son... El problema. Desde luego, la universidad ¿no? que forma a, la, a las ciencias y la tecnología son también el problema, ¿no? Pero también la ciencia y la tecnología es la solución, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a utilizar nuestras capacidades universitarias para ya no ser tanto el problema, sino más bien la solución? Es eso lo que quiero investigar con, con ustedes, ¿no? Una, un recuadro, me disculparán, está, está en francés, ¿no? es la evolución del número de cánceres en 20 años, entre el año 80 y el año 2000 ¿no? en Francia. La fuente oficial es el Instituto Nacional de Vigilancia Sanitaria. Y pueden ver, ¿no? uh, por mujeres y hombres, está, um, la, están las cifras del aumento en, uh, en porcentaje en rojo, ¿no? uh, desagregados en los diferentes órganos y una, un total uh, abajo. ¿no? Pueden ver que melanoma, por ejemplo, uh, uh, estamos en más 294% de casos diagnosticados entre el año 80 y el año uh, 2000 en Francia. Es decir, la, nos estamos matando a nosotros mismos. Ya no es difícil de saber uh, por qué, ¿no? por qué los cánceres no disminuyen si en un país como Francia la gente come bien, hay un buen servicio de salud, hay una atención médica uh, apropiada. Pues basta analizar la, la, la sangre de, de algún francés, ¿no? Hicieron eso con los diputados europeos hace algunos años, encontraron más de entre 40 y 60 productos tóxicos en la sangre de un diputado europeo, persona que normalmente vive bien, se alimenta bien, ¿no? Y se cuida a sí mismo. Si se analiza la sangre extraída del cordón umbilical de un feto, que todavía no está en la en el planeta Tierra, pero está por venir, se analiza más de 40 productos tóxicos. ¿Dónde están esos productos tóxicos? Pues en la vida cotidiana, en el deodorante de la madre, en el jabón que, que utiliza, en la, la, el pegamento que ha permitido hacer el mueble que abre todos los días. Al abrir el cajón, puf, inhala un producto tóxico, obviamente en la calle, etcétera, etcétera. Ni qué decir de nuestra actualidad de Fukushima, ¿no? actualmente eh, que nos pone finalmente todos eh, en peligro con esa radioactividad que se está propagando. Entonces, tenemos sencillamente el resultado ¿no? a través de este recuadro de un problema que nosotros mismos hemos generado. ¿no? Actualmente en el mercado hay 100.000 productos químicos ¿no? eh, en, venta, en venta y en uso. ¿no? De esos 100.000 productos químicos hemos analizado 5.000. Y no sería posible, ni siquiera sería posible, de analizar los efectos cruzados de un producto químico con el otro, porque cruzar 100.000 por 100.000 eh, sería demasiado trabajo. Entonces, estamos utilizando a diario ¿no? productos de la ciencia y la tecnología sin saber los riesgos que estamos padeciendo. ¿No? Y a medida aparecen lo, lo, los riesgos, entonces, ah, la, este producto es cancerígeno, ah, se retira. ¿no? Oh, el otro también, ah, se retira, pero ya lo hemos usado, ¿no? uh, etcétera, etcétera. Empezamos a usar y después lamentamos. ¿no? En lugar de aplicar el principio de precaución que dice, si sí, hay una certeza de que hay un riesgo posible, el principio de precaución dice, no lo hacemos. ¿no? antes de saber si efectivamente ese riesgo lo vamos a, a poder a, a aliviar o si vamos a padecer de ese, de ese riesgo. ¿no? Principio de, de precaución, actualmente hay un enorme debate en el, en el primer mundo a saber si hay que instituirlo, quitarlo, etcétera, etcétera. Obviamente el lobby industrial quiere que se lo quite. ¿No? Pero los médicos quieren al contrario, que vaya mucho más allá de lo que se está haciendo, porque ahora, para hacer entrar un producto industrial en el mercado, se analiza bueno, que no sea muy demasiado peligroso para un ser humano normal. ¿no? Lo que pide, por ejemplo, la Declaración de París, ¿no? hecha en los primeros años de este nuevo milenio, ¿no? por la UNESCO, la Declaración de, de París pide que se este, prohíba el, el uso de todo producto si daña no a una persona adulta normal, sino si daña a un feto. ¿no? Entonces, hay que agarrar a la persona más frágil de la humanidad. Y si hay un daño a esta persona, entonces el producto sencillamente se retira. ¿no? Entonces hay una gran pelea. ¿no? En esa sociedad uh, postindustrial de riesgo, ¿no? uh, que es una sociedad que tiene otras características que la sociedad industrial de clases. ¿no? Entonces lo, los recuadros que, que voy a presentar ahora se inspiran obviamente de los trabajos de Ulrich Beck. ¿no? Y la sociedad industrial de clases se desarrolla en el Estado mientras que la, la, los riesgos no conocen las fronteras de, de, del estado se desarrollan en una sociedad global la sociedad industrial de clases su ideal era el de la igualdad ¿no? su utopía crear justicia redistribuyendo las riquezas producidas y su motor era el motor del desarrollo. Tengo hambre, quiero más, necesitamos más. Entonces vamos a producir esas buenas condiciones de confort. ¿no? Y efectivamente lo hemos logrado para una parte de la población mundial. Ustedes que me están escuchando y yo vivimos mejor que el rey Luis XIV. Porque el rey Luis XIV no tenía celular, no podía viajar rápidamente, no tenía ni un médico para quitarle los dolores que sufría cada día. ¿no? Entonces, efectivamente, hemos alcanzado ese nivel de confort. Pero eh, volvamos al la, a la, a recuadro: ¿no? la, hoy día el, el ideal cambia. ¿no? Eh, el ideal ahora es la seguridad. ¿no? Entonces la utopía de la sociedad postindustrial de riesgo es de crear sostenibilidad minimizando los riesgos y armonizando la gestión de los sistemas. Entonces el motor de esa nueva sociedad es tengo miedo. Ojo, no hemos resuelto el problema del hambre. Ese otro problema se agrega. No es que ya, ya se fue la sociedad industrial de clases, sigue la sociedad de clases pero tenemos la otra. ¿no? Y finalmente podemos ver que las riquezas se poseen ¿no? y se fabrican las riquezas. Entonces tenemos un control sobre las riquezas. ¿no? El gran problema es de saber distribuirlas ¿no? en forma más o menos este, equitativa. ¿no? Entonces el conflicto fundamental de nuestra sociedad de clases era, un, era la lucha de clases, ¿no es cierto? ¿No? Para saber quién se lleva la, 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 la torta, la totalidad, una parte, cómo la distribuimos entre nosotros. Mientras que los riesgos se padecen. ¿no? Y no se fabrican los riesgos, son efectos colaterales de lo que fabricamos. ¿no? Entonces, ahí todo cambia porque alcanzan a todos los riesgos. ¿no? Hay algo finalmente justo con la nube radioactiva de Fukushima, es que cuando pasa encima de, de nuestras cabezas alcanza a los barrios ricos como a los barrios pobres, ¿no? Me van a decir, bueno, <laughs> no, es, no es muy gloriosa esa justicia, pero eso hace que la, nuestra posición frente a los riesgos no es la misma posición de conflicto de clases. Que frente a las riquezas. Y eso hay que pensarlo muy bien. Desde el conflicto fundamental se vuelve un conflicto de la sostenibilidad y el autocontrol social. Lo que el filósofo Michel Serre, gran filósofo francés, llama: um, hay que. Este, uy, se me olvidó la, la cita que quería dar. Uh, porque la tengo en francés en la cabeza y no en castellano. Uh, hay que controlar nuestro modo de control. ¿no? La. Hay que controlar nuestro modo de control. ¿no? La, los riesgos que producimos, ¿no? ¿cómo hacer para controlar esos riesgos? ¿no? ¿Dominamos el planeta? ¿Cómo dominamos nuestro dominio? Esa es la pregunta de, de, de Michel Serres. ¿no? Entonces es una pregunta reflexiva que tiene que ver obviamente con la universidad. Estamos en primera línea nosotros que formamos a los científicos, ¿no es cierto? Entonces esa sociedad industrial de clases... ¿no? La satisfacción de las carencias finalmente eran posibles, pero en esa sociedad de riesgo que uh, se nos avecina y, y que es nuestra nueva realidad, la satisfacción de protección contra los riesgos es casi imposible. ¿no? Es, es insaciable ese pedido de seguridad. Entonces la gente en el primer mundo se siente muy bien, no tanto acá en América Latina, pero en el primer mundo la, la gente tiene miedo y quiere seguridad. Entonces, políticamente hablando, por ejemplo, Europa Occidental está uh, girando hacia la extrema derecha, ¿no? Y obviamente siempre hay un político oportunista para decir que todos los problemas son, vienen de los extranjeros y que si votamos a los extranjeros ya no vamos a tener uh, problemas, ¿no es cierto? Entonces, uh, estas reacciones son uh, reacciones ligadas al, uh, al miedo y, y a los riesgos, ¿no? En la sociedad industrial de clases es mi ser, mi pertenencia de clase la que va a definir mi conciencia ¿no? uh, para la defensa de mis intereses. Mientras que en la sociedad postindustrial es la conciencia, es decir, es el saber de los riesgos que va a permitir definir el activismo ciudadano. Eso es fundamental porque si yo no conozco el problema, si por ejemplo no estoy informado de Fukushima, Nadie me, me, me va a poder hacer ver ¿no? que estoy en problemas, que acá hay un riesgo. ¿no? Entonces, sin la actividad universitaria ¿no? de promoción de las informaciones pertinentes, ni siquiera vamos a saber que estamos en una sociedad de riesgo. ¿no? Los riesgos que se padecen hoy, creo que la, la nube radioactiva es el perfecto ejemplo. ¿no? Una nube radioactiva no se siente, no pasa nada. Y el cáncer llega años después. Entonces parece ser la casualidad. Y en realidad no es ninguna casualidad. ¿no? Ni siquiera ese tsunami uh, que, que tuvo Japón era una casualidad. Hay mucha culpa humana ¿no? detrás de uh, este terrible uh, evento. ¿no? Entonces los riesgos tienden a ser sistémicos, endémicos, difusos. Los riesgos no se ven, mientras que la miseria sí se ve. ¿No? Entonces es muy difícil de notar y es ahí donde la información, la visibilización a través del conocimiento es un dato fundamental. Desde luego la universidad no es una pequeña institución social al lado de otras, no, no señor. Hoy día la universidad es una institución políticamente central, porque es ella la que forma a los profesionales y la que puede difundir o no a las informaciones. Pertinentes que debemos políticamente saber para saber por quién votar y cómo uh, uh, hacer nuestro propio desarrollo. ¿no? Entonces, la ciencia y la tecnología se están volviendo el tema central de la política, lo que obliga a que la, la ciencia entre en política. Lo que no significa que haya ciencia de izquierda y de derecha, significa que los científicos no pueden de ningún modo pretenderse todavía neutrales. ¿no? que ellos eh, buscan en sus laboratorios y después son los malos políticos ¿no? eh, los que utilizan mal esa buena herramienta que es la ciencia. No, señor, hay diversos modos de hacer ciencia y los impactos de la ciencia pueden ser letales. Entonces un científico debe ser un ser responsable. ¿no? Desde luego el universitario debe formar científicos responsables. ¿no? Entonces lo, la, la, los poderes se están recomponiendo en nuestra nueva sociedad global. ¿no? se están recomponiendo, bueno conocemos bien el poder jurídico político de los estados ¿no? que, que, que sigue existiendo obviamente el poder económico político de las empresas que está eh, en auge pero el poder científico político de las ciencias es un poder cada vez más importante ya que hoy en día las empresas ¿no? y los estados no pueden avanzar ni un paso sin las ciencias entonces es un poder eh, las ciencias y obviamente hay otro poder que se ha levantado ¿no? uh, es el poder ético político de los movimientos ciudadanos ¿no? que vigilan los estados que vigilan tratan las empresas y que tratan también de vigilar uh, los, uh, los científicos y lo que están uh, lo que están haciendo ¿no? pero en esa recomposición de los poderes la, lo ideal es el ideal de montesquieu es el ideal de un equilibrio entre los poderes ¿no? Equilibrio que no tenemos actualmente porque hay colusiones peligrosas. La colusión del poder económico con el poder jurídico-político, este tema lo conocemos bien, la corrupción, etcétera, los lobbies, ¿no? los intereses particulares por encima del interés general, pero también la colusión entre el poder científico y el poder económico, que hace que la ciencia se vuelve instrumento de la rentabilidad. ¿no? Y eso es muy peligroso porque la rentabilidad a corto plazo no es uh, necesariamente una rentabilidad que busca la sostenibilidad, mucho menos. Entonces, tenemos nuevos, nuevas relaciones por desarrollar, que son las relaciones de ese cuarto poder, ese poder ético-político de los movimientos ciudadanos, ahí donde entran las ONGs, el gran público, las universidades también, ¿no? Relación por desarrollar entre los diferentes poderes para reequilibrar un poco esos cuatro poderes que deben eh, subsistir juntos. ¿no? Bien, entonces ahí debemos entender bien de qué somos responsables, ¿no? finalmente. ¿no? Y es bien difícil de visualizar de qué soy responsable personalmente y de qué somos responsables colectivamente. ¿no? Para eso la, los poetas nos ayudan. Y lo pongo en una avalancha de letras, porque la cita habla de avalancha, como pueden ver. En una avalancha, ningún copo de nieve se siente responsable. ¿no? Pues sí, la, estamos viviendo avalanchas sociales todos los días. ¿no? Uh, cambio climático, dumping social, dumping ecológico, todos los grandes problemas uh, tecnológicos que tenemos, ¿no? Uh, pero no es mi culpa, pues yo soy un copo de nieve nomás, ¿no? Y como no es el culp la culpa de ningún copo de nieve, pues no es la culpa de nadie, y obviamente si un copo de nieve se siente responsable, se puede detener, eso no va a detener la avalancha, ¿no? Entonces estamos con este tipo de problemas y otro poeta nos ayuda también a entender esa cuestión de la responsabilidad hoy es el poeta Paul Valéry el hombre sabe a menudo lo que hace pero nunca sabe qué hace lo que él hace ¿No? y ese es este no saber de los efectos colaterales de nuestras acciones ¿no? que significa hoy la insostenibilidad ¿no? entonces debemos saber Qué hace lo que estamos haciendo. Lo que hace que nuestra responsabilidad se parte en dos: ¿no? somos responsables de lo que hacemos ¿no? y de lo que hace lo que hacemos, de los efectos colaterales de lo que hacemos. Entonces, responsabilidad moral, por un lado, ¿no? la conocemos bien, soy responsable <laughs> frente a los demás. Responsabilidad jurídica, ahí también, soy responsable frente a la ley que me dice qué acciones puedo hacer y qué acciones no puedo hacer, ¿no? Pero lo que hace lo que hacemos ahí es más complicado. Eso nos llama una nueva responsabilidad social frente a los impactos de las acciones colectivas, todas las avalanchas sociales, ¿no? Que estamos en nuestras rutinas eh, cotidianas, ¿no? Sin saberlo, sin darnos cuenta muchas veces que estamos eh, desencadenando, ¿no? Bien. Entonces la responsabilidad social ¿no? No, es, no es el acto filantrópico para con la sociedad porque me siento bueno en el fondo de mi corazoncito. No, no. La responsabilidad social es responder por los impactos de nuestras acciones, ¿no? por lo que hace lo que hacemos a nivel colectivo. ¿no? ¿Y cómo hacerlo? Según qué criterio? Pues según el criterio de las normas internacionales de conducta, porque ya hemos firmado todos los documentos posibles e imaginables para saber cuáles son los efectos colaterales indeseables. Tenemos nuestra Dere Declaración de Derechos Humanos, las declaraciones de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, tenemos el Protocolo de Kioto y toda una serie de documentos, tenemos la Carta de la Tierra, tenemos este, la Declaración de, de Interdependencia Universal, tenemos un montón de declaraciones y pues hay que obedecer a esas normas internacionales de con conducta. ¿Con qué finalidad? La sostenibilidad humana, sencillamente. Que mi bisnieto sea un, un lindo bebito y no un pulpo en el fondo del mar que habrá resistido a la guerra nuclear, que habrá suprimido todos los mamíferos y todos los seres humanos encima. ¿no? Esa es la idea. ¿Y de qué modo? Pues la participación consensuada de las partes interesadas. Porque, ¿cómo voy a responder por los impactos colaterales de mis acciones, sino yendo a ver quiénes son los afectados? y hablando con ellos a ver qué podemos hacer para disminuir los riesgos. ¿no? Esto no lo dice François Vallés, o ya no lo dice solamente François Vallés, porque yo me peleo hace mucho tiempo que la responsabilidad social es gestión de impactos y no filantropía. ¿no? Pero ahora, por fin, tenemos una norma mundial, la norma ISO 26.000 que salió uh, en, en el último semestre, ¿no? en septiembre-octubre del 2010, que fue uh, elaborada por 90 países, ¿no? seis partes interesadas en cada país, ¿no? empresas, ONGs, este, universitarios, este, uh, sindicatos, uh, gobiernos, etcétera, etcétera, y realmente es una herramienta de consenso. Solo dos países no, uh, no quisieron firmar, el de siempre, que nunca firma nada, Estados Unidos, ¿no? uh, y el otro país es la India. ¿no? Pero uh, China, que, que no quería firmar, finalmente firmó. Entonces, la gran mayoría de los países, de esos 90 países, realmente uh, firmaron este documento. Y esa definición es muy interesante, uh, la pueden leer, es la responsabilidad por los impactos de las decisiones de una organización. Y la ISO 26000 tiene la ventaja también de no focalizar en la empresa, sino en cualquier organización. Entonces ponga a su uh, universidad uh, ahí y tiene que hacer ella también todo eso como cualquier tipo de organización. Entonces pueden ver la, la finalidad del desarrollo sostenible, ¿no? las partes interesadas, los famosos stakeholders, ¿no? cumpla con las leyes y las normas internacionales de conducta, porque claro, yo puedo tener lo leyes locales muy por debajo de las exigencias internacionales. ¿no? Claro que la las leyes este, medioambientales de Burkina Faso y las leyes medioambientales de Suecia no son las mismas. Entonces, uy, mejor negocio si me instalo en algún país ¿no? donde la la las leyes son muy blandas. ¿no? Pero señor, estamos en una sociedad mundial de riesgo. Entonces no importa producir en Suecia uh, o en México o en, uh, o en Colombia, hay que producir bien por donde estemos. ¿no? Y que finalmente sea integrada en toda la organización. ¿no? Porque no se trata después de, del business de ir a hacer una buena acción para el colegio, de los niños pobres, de al frente. ¿no? Eso, no, o sea, eso está muy bien, la filantropía, pero es, hablamos de otra cosa. La responsabilidad social es responsabilidad por mis impactos en la vida cotidiana de mi uh, organización. ¿no? Bien, entonces con esa definición ya, ya estamos uh, todos uh, en claro. ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer desde la universidad? ¿Qué podemos hacer desde la universidad? Ahí están mis últimas reflexiones uh, nuevas <laughs> y estoy muy feliz de empezar a compartirles con el, uh, con, con el TEC uh, la verdad. ¿no? Entonces, de repente es un poco denso porque no, no sé todavía cómo, cómo hacerlo muy simple, pero uh, ahí vamos. ¿no? Hay que preguntarse: ¿para qué sirve la universidad? ¿No? Y lo, lo mejor en química hacemos eso, ¿no? para cuando queremos saber para qué sirve algún producto de, un, de una complejidad, pues se quita el producto y se ve lo que pasa. ¿no? Entonces, si imagináramos que ya no existiese la, la universidad, ¿qué pasaría en la sociedad? ¿no? Bueno, hay otras instituciones que pueden formar, ¿no? no solo la universidad puede formar, hay otras instituciones que pueden investigar. No solo la universidad investiga, ¿no? pero lo que sí hace la universidad es que ella entrega los títulos. ¿no? Ella entrega el derecho a llamarse profesional. ¿no? Y ella garantiza que este título entregado, pues este diploma entregado, sí vale. ¿no? Entonces, el papel social de la universidad es de legitimar. La entrega de diplomas es de legitimar el saber, no necesariamente de producir y reproducir el saber, sino de legitimar el saber producido. Nuestro papel es un papel de legitimación. Entonces, cierre si social es de legitimación uh, de, del conocimiento. Finalmente, el rol de la universidad es asegurar la confianza social en el saber y las competencias de los agentes sociales. ¿no? ¿Cómo hacer para que la sociedad tenga confianza de que esta persona que declara soy médico, soy ingeniero, sí si lo sea de verdad ¿no? y pueda uh, producir uh, cosas importantes? Entonces tenemos una universidad que hacia adentro, finalmente desde su creación, ha generado conflictos, dudas, construcción de teorías, ¿no? Y conflictos para saber quién es el saber, eh, quién, eh, dónde está el saber, cómo se sabe, cómo no se sabe, cuál es el buen método, cuál no es el buen método. Y todos esos conflictos, ¿no? Desde la Edad Media hasta el miércoles pasado, han sucedido dentro de la universidad. Pero de tal modo que afuera de la universidad, pues no pasa nada. No hay ninguna inquietud social uh, acerca de las preguntas epistemológicas difíciles de entender acerca de qué cosa es ciencia, qué cosa no es ciencia. La sociedad, ella, recibe el output universitario, ¿no? Que son los profesionales con título, ¿no? Hay un reconocimiento universal del título, hay una confianza en el saber producir, ¿no? Y aquí el trabajo social de la universidad. Entonces, ¿qué pasa? La universidad es un, una, un curioso órgano de la sociedad moderna que confina hacia adentro los problemas para entregar a la sociedad hacia afuera los títulos. ¿no? Los problemas se quedan en casa, lavamos la ropa sucia en casa, como decimos, ¿no? y afuera hay confianza social en la, la, la ciencia, los profesionales, la tecnología, etc. Entonces ven hacia dónde quiero ir. ¿No? Si la universidad le permite a la sociedad no encargarse del, del peso de las preguntas epistemológicas acerca del saber, la verdad y la ciencia, y no dudar del saber, la legitimidad y la competencia de sus agentes sociales, ¿no? esta confianza social en el saber, es esencial para el desarrollo de una sociedad tecnocientífica. Porque esta persona especializada, su especialidad no es la mía. Entonces, nunca voy a saber si de verdad sabe lo que sabe. ¿no? Entonces, necesito ese órgano que me dé esa confianza. Si no, no podría avanzar en ningún momento. ¿No es cierto? Entonces, esto es justamente lo que está en crisis. ¿no? La función de confianza en el saber está en crisis cuando pasamos a una sociedad de riesgo. Claro, porque sencillamente en una sociedad de riesgo, pues la misma ciencia y tecnología empieza a ser el problema de la sociedad. ¿no? Entonces, la tecnociencia se vuelve peligrosa. ¿no? No demuestra, desgraciadamente, una buena capacidad para responsabilizarse a sí misma. ¿no? El ingeniero trabaja pues, para una buena obra, o trabaja en una central nuclear, o trabaja para OGMs, o trabaja para este, el ejército, o trabaja para cualquier cosa. ¿no? Y eh, hay la famosa ley de Gabor, ¿no? que dice, es una ley espantosa, todo lo que puede hacerse se hará sin importar las consecuencias. Y efectivamente en este momento nada nos garantiza que las posibilidades que abren las tecnociencias no serán aplicadas, ¿no? Y basta que se apliquen en un lugar del mundo ¿no? y pues se aplica para el mundo entero, ¿no? Entonces hay una desconfianza. Desconfianza porque hay hiperespecialización. Ahí buscó a mi gurú Edgar Morin, ¿no? El... Uh, Uh, el filósofo francés que ha trabajado muy bien esa inteligencia ciega del, del científico. Un científico es muy inteligente, pero en una cosa cada vez más especializada, lo que hace que su inteligencia es absolutamente ciega a todo lo que no es su especialidad. By the way, la vez pasada uh, leía una, un trabajo de un científico, que era un físico, un gran físico, y él decía... Antes de Fukushima, él decía, a mí las centrales nucleares me dan miedo porque sé, porque soy físico, sé que nadie sabe cómo funciona. ¿no? El ingeniero de sistemas conoce el sistema, el, uh, el físico conoce las barras de uranio, ¿no? el otro ingeniero uh, conoce el sistema de, de enfriamiento, ese famoso sistema de enfriamiento. Nadie conoce la totalidad de la central nuclear. Entonces, finalmente, la central nuclear... Nadie la conoce. ¿no? Tengan cuenta. Esa es la hiperespecialización, esa es la inteligencia ciega. ¿no? Desencadenamos procesos, pero no tenemos ¿no? el dominio de esos procesos que desencadenamos. ¿no? Y ahí también cito a, a, a Heidegger. ¿no? Heidegger, que en un aforismo muy polémico, dijo, la ciencia no piensa. No es que los científicos sean bobos y no piensen, sino que efectivamente la actividad científica no es una actividad reflexiva, es una actividad que nos entrega el mundo a disposición para hacer nuevas cosas. Pero cuando un científico se pone a reflexionar, uy, ¿y si desarrollo tal proceso? ¿Qué va a suceder después? Su pregunta no es científica, su pregunta es filosófica, es política. Es ética, pero ya no es científica. Por eso la ciencia no piensa. De ahí la importancia de que los científicos, los científicos piensen y que todos pensemos con los científicos, ¿no? porque la ciencia es una actividad que puede producir cualquier cosa. ¿no? Bien. Y finalmente, uh, no, no finalmente, <laughs> pero uh, enseguida la formación e investigación fueron sometidas a la industria. ¿No? Hoy en día en Francia tenemos un, un gran problema con un medicamento, el Mediator, ¿no? que fue uh, utilizado durante muchos años ¿no? y finalmente uh, ha producido muertes. Ya se sabe, fue retirado últimamente, pero los muertos están ahí y se ve que hay colusión entre el poder político ¿no? y el, el poder de, los, de las industrias farmacéuticas y los expertos, entre comillas, que juzgaban de la inocuidad del, del producto porque eran financiados por la misma industria. ¿no? Entonces, uh, quid de, esa, de ese saber que finalmente logra uh, hacerse un paso hacia el mundo económico, entonces ya no es un saber público, sino un saber que sirve intereses privados. ¿no? Y entonces estamos en esa sociedad de riesgo ¿no? de Ulrich Beck, ¿no? que generaliza esa desconfianza en contra de la empresa y la ciencia. Y esa desconfianza es inédita, porque la modernidad... Tuvo confianza en la ciencia. ¿no? ¿Por qué nos hemos vuelto modernos? Por la ciencia y la tecnología. Y hoy en día hay esa nueva desconfianza, hay un nuevo mundo uh, que uh, debemos pensar. Entonces la universidad ya no juega su rol social. Durante su nacimiento medieval, la universidad, ¿qué hizo? Se inmunizó de la sociedad, aislándose, creando el claustro académico donde se podía pensar tranquilamente, ¿no? fuera del alcance eh, de los políticos y obviamente de la iglesia en la época. ¿no? Entonces consiguió su autonomía y su capacidad a través del hecho de encerrarse sobre sí misma. Eso es bien importante entender eso. ¿no? Y ese movimiento de esa razón es lo que le dio su autonomía y su capacidad de desarrollo del saber. ¿no? Hoy esta misma estrategia sería fatal, sería absolutamente fatal a la universidad, ¿Por qué? porque el saber ya no está confinado en la universidad, los sabios ya no son los universitarios, ¿no? y el saber está regado por todos lados. Siempre digo a mis alumnos, ah, el tema de la próxima semana eh, es este. Si quieren cada uno de ustedes pueden llegar más sabio que yo sobre el mismo tema, ¿no? Porque le basta que investiguen un poco, ¿no? El saber está al alcance y se pueden documentar muy bien, ¿no? Entonces, hoy en día la universidad no debe cerrarse sobre sí misma para proteger su autonomía, sino al contrario, debe abrirse, ¿no? Una apertura social, ¿no? Para gestionar juntos este conocimiento, ¿no? Pero cuidado, la apertura social no significa dejarse penetrar por la lógica mercantil. No significa eso, señor. ¿no? Tampoco significa la mera extensión social. ¿no? Se trata solamente de, de hacer extensión social, cosa que está muy bien, pero no es suficiente. ¿no? Significa mantener su autonomía, porque de ahí depende su legitimidad, ¿no? pero de tal modo que el conocimiento ya no sea privatizado, sirviendo los intereses de algunos sino que sea un saber cada vez más público. Entonces la universidad tiene que entregar el saber pertinente al uso político, público de la totalidad de la sociedad, según intereses generales y no intereses particulares. Ese es el papel de la, de la universidad de hoy, es el papel de su responsabilidad social. Entonces hay una revolución copernicana, ¿no? como decía el gran Kant, mi gurú, uh, Revolución Copernicana de la RCU. ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que en lugar de confinar las dudas acerca del saber hacia adentro, ¿no? lavar la ropa sucia en casa y afuera solamente entrego el título, pues la universidad tiene que hacer todo el contrario ahora tiene que hacer un nuevo papel donde, uh, um, para inmunizarse a sí misma contra la pérdida de, de confianza, contra la pérdida de legitimidad, tiene que entregar nuestras dudas que sí tenemos hacia adentro, porque las conocemos, tiene que entregar este, estas dudas hacia el espacio público. Es decir, la universidad tiene que abrirse y construir un espacio público de transparencia acerca de los problemas de la tecnociencia. ¿Qué significa hacer una actividad científica? ¿no? ¿El científico es un sabio que lo sabe todo? Pues nosotros sabemos que no. Uh, sabemos cuáles son los, los difíciles pasos ¿no? para pasar uh, de una hipótesis a algo más o menos convalidado dentro de un cierto rubro teórico que puede ser puesto en tela de juicio, etc. Sabemos que es un camino la ciencia. ¿no? Entonces, esto debe ser público absolutamente público. Debemos salir absolutamente del mito de las cavernas. ¿no? El mito de la caverna de, de, de Platón, por, el científico por un lado, ¿no? uh, y el pobre pueblo en el fondo de la caverna por el otro lado, ignorante, ¿no? la, y el sabio lo viene a iluminar con su sabiduría. Pues sabemos que así no es. Sabemos que así no es, y entonces las ciencia deben entrar en el espacio público político, que obviamente no es el espacio de pelea para las próximas elecciones, ¿no? pero ese espacio público político tiene justamente que ser el espacio uh, universitario. ¿no? Entonces, la responsabilidad social universitaria ahora la entiendo no solo como gestión de impactos, de la organización universitaria, que es mi rollo de antes, sino como gestión de la desconfianza social hacia el saber. ¿Cómo gestionamos esa desconfianza para garantizar no solamente que el profesional tiene un buen título, pero que este profesional es un ser responsable y que mañana, gracias al conjunto, las acciones que la universidad, las tecnociencias hacen, vamos a ir mejor y no peor, ¿no? porque es eso lo que debemos dar, entregar a la, la sociedad. Y eso pasa por un montón de uh, temas nuevos. Conferencias ciudadanas, ¿no? Uh, no sé si esa conferencia va a ser abierta uh, a la totalidad del planeta, pero quisiera, ¿no? uh, quisiera porque se acabó el copyright del conocimiento, ¿no? debemos absolutamente trabajar el copyleft. Porque lo conozco, si yo lo conozco, ¿acaso no debo agradecerle a, a, al productor de papas que me alimenta todos los días? ¿No no es su conocimiento él también? ¿Se dan cuenta? ¿No? ¿Por qué sería mi conocimiento que yo vendería a, para mi pequeño provecho a intereses particulares? ¿No? si el conocimiento es tan peligroso hoy en día. ¿no? Entonces, conferencias uh, ciudadanas, arbitraje público de los conflictos tecnocientíficos. Cuando hay un conflicto tecnocientífico, en lugar de, de tratar de decir la santa palabra de la verdad y de callar a los, uh, a, a, a los que uh, temen, ¿no? ¿por qué no poner en el tapete lo, lo que hay, ¿no? los problemas que hay? ¿no? Para que todos, y los ciudadanos no son tontos también, puedan reflexionar acerca del, del problema. Los whistleblowers, no encontré el nombre en castellano, uh, pero es el término inglés, ¿no? Es la, los lanzadores de alerta, decimos en francés, son científicos muy importantes hoy, éticamente muy importantes, porque son estos científicos que en lugar de solamente hacer su pequeño trabajo en el laboratorio, callándose la boca cuando ven que algo es un poco peligroso porque de ahí reciben su salario, ¿no? Salen al frente y dicen, "Cuidado, acá estamos haciendo algo mal", ¿no? Entonces es el whistleblower, donde toca el pito, ¿no? Sonador de alarma sería, ¿no? Sí, sí, sí. Y este whistleblower ya empieza a tener una legislación que lo protege en Estados Unidos y Canadá, ¿no? En Francia no todavía. ¿Y qué le pasa al científico que empieza a abrir la boca diciendo, eh, el medicamento mediator está matando a gente? Pues, uno, todo el mundo se burla de él. Si él insiste y saca una publicación, este, se le quita su puesto, se le quita los financiamientos de su laboratorio. O sea, los queridos colegas no, se lo comen. ¿Por qué? Porque está impidiendo pues, rentabilizar la actividad, ¿no? No hagas olas, por favor. ¿no? Eso es muy común en el medio científico, es muy común en el medio universitario, ¿no es cierto? ¿no? Bueno, debemos proteger legalmente a esos whistleblowers. ¿no? La, el último uh, escándalo de, de ese medicamento mediator en Francia, que parece ser ha matado hasta, quizás hasta 2.000 personas, ¿no? es un, una profesora universitaria de una universidad de provincia de Brest, una, una, una médica, que lanzó la alerta, ¿no? que publicó libros y todos sus colegas se volaban de ella. Pues hoy en día ella es una heroína nacional. ¿no? Pero ya los muertos están muertos, ¿no es cierto? ¿no? Entonces, esa revolución copernicana tiene que suceder en la, la, la universidad. Entonces, la evolución política de la RCU, si queremos... Es el hecho de que una sociedad del conocimiento como la nuestra ¿no? no solamente necesita un sistema de formación e investigación para producir y reproducir los saberes, sino que necesita también una reflexión pública sobre los riesgos que produce. ¿no? ¿Dónde está ese espacio público político de diálogo, ¿no? de control y de negociación sobre la ciencia de hoy y de mañana? Pues el único lugar social donde lo vamos a construir es la universidad, ¿no es cierto? Es en la universidad que podemos invitar tanto los científicos como los ciudadanos, los hombres políticos, las ONGs y todo el mundo a reflexionar juntos sobre el papel de nuestro saber y de nuestras tecnociencias, ¿no es cierto? ¿No? Entonces la ciencia tiene que entrar en política por la puerta de la universidad. ¿no? que es la mejor puerta para que no sea una política de politiquería, ¿no? eh, sino realmente una política uh, que responda a la pregunta cómo debemos convivir juntos. ¿no? Eh, ahí están los trabajos de Bruno Latour, le, le, le pongo ahí, la... Bruno Latour ha escrito libros muy, muy, muy importantes sobre, sobre ese tema, eh, sobre todo un libro que creo está en castellano, se llama uh, Políticas de la naturaleza, ¿no? y ahí trata de... Uh, Decir que debemos salir de ese mito de la caverna, de ¿no? esa separación entre, por un lado, la política, sucia, oscura, de, de intereses turbios, y por el otro lado, la ciencia, que lo sabe todo, ¿no? que, que mira el sol, etcétera, etcétera. No, señor, la, la política no es tan sucia, ¿no? ni la ciencia tan limpia. ¿no? Bien, entonces, este espacio público político de la ciencia debe ser liderado por la universidad. ¿no? Es el único lugar donde se le puede liderar. ¿no? Y por el momento estamos en ese estado de naturaleza político de la ciencia. La ciencia sigue pretendiendo que no es un asunto político. Y eso es falso. ¿no? Entonces politicemos a, a la ciencia, hagamos ese contrato social de la ciencia. Firmemos ese contrato social. ¿no? Bien, ahora uh, podemos deducir... ¿no? ¿Qué habilidades profesionales y ciudadanas? ¿no? Uh, yo creo que van en tres direcciones. ¿no? Conciencia ecosistémica, un profesional ya debe tener una conciencia mundial. Tiene el mundo en sus manos, por eso pongo esa, esa, esa pequeña fotomontaje. ¿no? Segundo, uh, significa sinergia, trabajar la sinergia entre organizaciones diferentes. ¿no? Y bueno, tercero, gestión de impactos, es decir, responsabilidad social. Entonces, bueno, conocen mi rollo sobre las tres dimensiones de la, de la ética. Antes yo hablaba de tres generaciones, pero ya ahora prefiero hablar de tres dimensiones porque es todo a la vez. Si falta una dimensión, pues ya no hay volumen, la ética se vuelve chata, uh, la ética se, se vuelve plana y la ética se vuelve uh, inmoral. ¿no? Uh, entonces, ninguna bondad sin justicia, por favor, uh, y ninguna bondad y justicia sin sostenibilidad. ¿no? Eso es el, el, el nuevo papel de la, de la ética, que es un concepto que va a permitir crear sinergia entre responsabilidad moral, jurídica y social. ¿no? Entonces, ese nuevo profesional tiene que tener la habilidad de mirar este cuadro y saber lo que va a pasar. ¿no? Este cuadro de Goya, donde uh, hay dos este, adversarios que se están peleando. Pero si uno mira bien el entorno en el cual están peleándose, ven que están en arenas movedizas. Entonces se conoce muy bien quién va a ganar. Ni el de la izquierda ni el de la derecha. ¿no? Los dos van a morir en las arenas movedizas. Justamente por ocuparse de la pelea y no ocuparse de dónde están. ¿no? Entonces ese nuevo profesional es un profesional que es especializado en una ciencia, muy bien, pero que también es especializado en ver el entorno de su ciencia, ¿no? en ver las consecuencias, los efectos colaterales de lo que él hace. ¿no? Porque lo que excluimos de nuestra atención puede resultarnos fatal. Entonces, si él se dice, bueno, yo me ocupo de eso y no del otro porque eh, finalmente no me importa, ¿no? Uh, esto va a ser el gran problema, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, uh, hoy en día a nivel económico, ¿no? la, tomo ese ejemplo de la economía, la, hay una nueva este, uh, teoría económica que es la economía circular, no, no sé si han escuchado hablar de, de esa nueva economía, es ley en China, China ha pasado una ley en 2008 ¿no? uh, para crear ecoregiones, ¿no? donde se practique esa economía uh, circular. Es una economía que uh, trata de imitar a nuestra madre la naturaleza. En la, natu en la naturaleza no hay desechos. ¿no? Todo es reciclado por el otro uh, individuo que, que viene después de mí. Entonces mis desechos son los inputs de otros seres, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo podríamos hacer eso con nuestra economía humana? ¿Cómo podríamos circularizar la economía ¿no? de tal modo que grupos de empresas vayan creando una sinergia industrial en una ecoregión para valorizar todos los recursos que ellos producen? Utilizando flujos en lugar de stocks. ¿no? Ese es un concepto de George Skurogan, un gran economista, el primer economista que metió la economía en su lugar, el lugar de la economía es el planeta Tierra. Él puso la economía en la segunda ley de la termodinámica, la ley de entropía, ¿no? todo tiende a desaparecer. Entonces una economía racional es una economía que toma en cuenta el hecho de que todo tiende a desaparecer. Por el momento nuestra economía es una economía de stocks, ¿no? Sacamos stocks de minerales y de petróleo de la Tierra para enrumbar nuestra economía y un stock por definición se acaba. Y lo que uso hoy lo quito al ser humano de mañana. Entonces es injusto siempre una economía de stocks. Mientras que una economía de flujo ¿no? utiliza algo permanente ¿no? que se va recreando en forma permanente. ¿Y qué cosa uh, es permanente en la Tierra? Pues el flujo solar. Es en base al flujo solar que todos los demás flujos del viento, ¿no? de los ecosistemas, de las especies, se dan. Reflexionen bien, si utilizo hoy el flujo solar para producir electricidad, no lo quito a mi bisnieto. No puedo usar hoy el flujo solar de pasado mañana, solamente puedo usar mi flujo solar de hoy. Entonces una economía de flujos es necesariamente una economía más justa, más sostenible, entonces más ética. En ese, en ese sentido de una ética 3D, ¿no es cierto? Pero eso también pide una conciencia ciudadana por parte de los uh, consumidores. ¿no? Entonces, en una economía circular, se crea un biotopo industrial donde industrias de arteria ¿no? producen ¿no? y producen muchos desechos, pero un sinnúmero de industrias de vena. ¿no? Detrás de ellas recuperan esos desechos y producen otras cosas. Hasta, ese es lo, lo ideal que habría que alcanzar, hacer que no haya ningún tipo de desecho. ¿no? Entonces yo le presento esa economía circular, esta es la nueva economía que hay que enseñar en la universidad, porque la economía de Milton Friedman ya no sirve. La economía de Milton Friedman ya no sirve, lo siento mucho. ¿no? Es la dominante actualmente, pero no sirve, no, no es sostenible. Es inmoral. ¿no? Entonces, circularicemos ¿no? la, uh, la, la economía. Hay otro modelo que es la economía de funcionalidad, donde en lugar de vender el producto al cliente, entonces mi interés es producir muchos, muchos productos obsoletos en, uh, muy rápidamente para que, que se consuma más y más productos. En lugar de entonces de vender un producto, vendo la función al cliente. Me quedo con el producto. Entonces, mi empresa tiene uh, uh, interés en que haya pocos productos producidos, ¿no? muy sólidos, fácilmente arreglables, que se reciclen fácilmente para minimizar mis costos. Y mi cliente, él compra la función nomás. Entonces, en lugar de comprar el carro, compra el transporte. En lugar de comprar la máquina de fotocopiadora, compra las fotocopias. En lugar de comprar la, la máquina de lavar, compra... La, el hecho de lavar la ropa, ¿no? Y cada vez que hay un problema, llama a la empresa y dice, no, ¿qué le pasa con su, con su propiedad? ¿No? Entonces, obviamente, la empresa va a tener interés en maximizar sus beneficios, cosa que sabe hacer la empresa, disminuyendo la, la huella ecológica de la producción, ¿no es cierto? Bien. Otro tema, no sé, ¿tengo tiempo todavía? Sí. ¿Sí? ¿Estoy bien? Otro tema es el tema de que las empresas uh, deben absolutamente salir de esa visión conflictiva de la, so de la lucha de clase, de la sociedad de la lucha de clase, frente a las ONGs. ¿no? Muchísimas veces necesitamos como empresa una ONG que nos ayude a reparar un, un impacto negativo. De nuestras, de nuestras acciones. ¿no? entonces se van creando cada vez más y yo tengo varios ejemplos uh, <coughs> interesantes últimamente en francia uh, se va a crear cada vez más unas estructuras sinérgicas ¿no? en las cuales el empresario se une a la ong para hacer juntos algo que ni la ong ni el empresario puede hacer solo. le doy muy brevemente un ejemplo. En Francia, como en toda Europa, desgraciadamente hay cada vez más este, pobres. ¿no? Y un pobre desempleado desde hace varios años, por ejemplo, uh, busca meter su currículum vitae para encontrar un trabajo, pero ya no se puede pagar un celular. Entonces el empleador ni lo puede llamar. ¿no? Entonces eso es un problema. Y es un problema para las empresas que pierden clientes porque no pueden uh, entregar celulares a clientes pobres. ¿no? Pero la empresa de telecomunicación que quiere darle un servicio especial a ese pobre vendiéndole el servicio de telecomunicación barato para que lo pueda solventar, no puede vender ese producto a todos. ¿No? porque sería insostenible. Entonces, necesita absolutamente que una asociación especializada en apoyar a los sectores marginados, económicamente economic, marginados, ayude haciendo el filtro y diciéndole a la empresa, ah, a este, este y este le puedes vender tu servicio especial, no pero a este no, ¿Te dan cuenta. Entonces, ahí podemos hacer un doble trabajo, donde... Logramos este, que una necesidad insatisfecha sea satisfecha, pero porque hay dos tipos de asociaciones que se juntan en sinergia ¿no? uh, para hacer lo que hay que hacer. ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso pide un cambio, uh, yo diría anímico, porque, claro, para el mundo de las ONGs, uff, las empresas Satanás, ¿no? esos malos que buscan la rentabilidad nomás. Para el mundo empresarial, las ONGs, uf, Satanás, esos, esos malos que, que, que buscan impedirnos ¿no? hacer beneficios como nosotros queremos. Pues, este, ¿y si trabajáramos juntos? No? ¿Y si empezáramos en la universidad acostumbrando los alumnos a trabajar juntos? ¿no? Con gente de otra facultad, con gente de afuera, con gente, etcétera, que, que tengan otro punto de vista uh, y que puedan este, ayudarme a hacer cosas nuevas. ¿no? Entonces, sinergia ¿no? y gestión de impactos. ¿no? Acá les pongo algunos sellos que yo encuentro a diario, ahora que uh, estoy viviendo en Francia. Encuentro a diario en los productos que voy a comprar en la, en la tienda. ¿no? Ecosellos que garantizan la trazabilidad de responsabilidad social y/o ambiental en las producciones agrícolas. ¿no? Tienen Max Habla, Fair Trade, ¿no? la, productos de comercio justo. Uh, tienen productos uh, garantizados orgánicos. ¿no? Tienen productos que garantizan que los bosques de los cuales fueron extraídos la, la madera, son bosques manejados este, en, en forma sostenible, ¿no? uh, o que el pescado que me como uh, fue pescado en forma sostenible, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Esos ecosellos ¿no? en, la, en uh, Europa son cada vez más importantes. Es impresionante de ver la, la, la cantidad de demanda de productos orgánicos, por ejemplo. Por una razón muy simple: ¿Quién es el ciudadano mejor informado por medios de comunicaciones mejores? Pues, son los ciudadanos europeos, porque ahí los medios de comunicación, no todos, pero buena parte de ellos, hacen bien su trabajo de informar informaciones pertinentes. Entonces, yo sí sé que no debo usar paraben para lavarme el cuerpo, ni mucho menos para mis hijos. ¿no? pero hay otros que no lo saben. Entonces, en la tienda, ahora compro el producto que, que diga 0% de parabén, 0% de FTALAT, 0% de colorante, 0% de... ¿no? Entonces, los productos los mejores. ¿no? Pero obviamente eso hay que saberlo. ¿no? Hay que saberlo y desarrollar uh, este uh, sistema. Una vez que los ciudadanos consumidores van a estar informados y sensibilizados, pues todo se hace solo, porque no se olviden de la gran ley del empresariado. ¿no? El cliente no siempre tiene la razón, pero tiene la plata. ¿no? Entonces, si el cliente quiere algo, el empresario hace lo que, cree, lo que el cliente quiere. ¿no? Entonces, el nuevo perfil del egresado es un poco como esa Mónica Mulder, diseñadora de, de IKEA. Ella creó uh, una regadera apilable. ¿no? y su reflexión cuando le pidieron diseñar es una diseñadora no industrial. Su reflexión cuando diseñó esa regadora fue una reflexión de sostenibilidad. Antes de diseñarlas, se dijo, a ver, una regadera, hoy tiene una forma rara, voy a poner poca, pocas regaderas en cada cartón, pocos cartones en cada camión para ir a todas las tiendas IKEA del mundo. Uy, pero entonces va a haber un montón de camiones para llevar mis regaderas a un montón de tiendas. Mi regadera va a participar del cambio climático. Ah, no, eso no quiero. Entonces quiero una regadera apilable para no poner 100 en el camión, sino 10.000. ¿No? Y eso hizo, entonces su regadera es más sostenible, ¿no? Que si lo hubiera diseñado como le daba la gana utilizando esa forma normal ¿no? de regadera que conocemos. Me dejó entender, la, la, acá la competencia uh, profesional de esa persona fue antes de realizar su pericia profesional, ¿no? Velar por los efectos colaterales de lo que iba a hacer, antes de. ¿no? Eso es lo que debe saber cualquier alumno que sale del TEC y de cualquier universidad del mundo. ¿No? estamos lejos todavía. <laughs> Veo mis colegas que me miran, ¡uy, oh, yo, uy, yo, François! Sí, pues estamos lejos todavía, pero hacia ahí debemos ir, hacia ahí debemos ir. ¿no? Y pues acá terminó, acá terminó con uh, la foto de la casa, pues. ¿No? Es nuestra casa. Oikos. Lo doméstico, la casa. Oikos nomos, la economía. ¿no? Oikos logos, la ecología. ¿no? Ciencia de la casa. Todos estamos en esta casa, esa burbuja que, que pasea. ¿no? Y falta el tercer contrincante: ¿no? la tierra, la luna y no se olviden del sol. ¿no? Sol, tierra, luna es el sistema que nos hace vivir. La Luna eh, teniendo como papel inclinar el eje de la Tierra para que la diferencia de temperatura entre el día y la noche sea un promedio de 20 grados y no más de 100 grados. ¿no? Entonces, la Luna no la debemos explotar, por si acaso. Si, si un día hacemos explotar la Luna, el eje del planeta blaf, se vuelve vertical. No les explico los tsunamis que, que tendremos durante la. Eh, ese, ese pasó y uh, la diferencia de día y la noche serán más de 100 grados, entonces tendremos que vivir en el, en el crepúsculo, entonces será el crepúsculo de la, de la humanidad, ¿no? Por eso no queremos, no queremos, y por eso uh, cuidemos la casa. La casa, ojo, somos todos nosotros los seres humanos, no, no es los arbolitos, no es las mariposas, ¿no? Es también los arbolitos y también las mariposas, sabiendo que el aleteo del ala de la mariposa en algún remoto lugar de la selva puede crear una tempestad. Gracias. Tenemos tiempo para preguntas. A ver, alguna, si hubiera alguna pregunta aquí en el... Bueno, sí. pues es una pregunta sobre liderazgo en el contexto de la nueva revolución copernicana. O sea, si tomamos el último párrafo de la revolución copernicana, me pareció que era una redefinición de liderazgo. Entonces, eh, pues hay muchas preguntas según la teoría del liderazgo, ¿verdad? Pero en general, eh, ¿qué cuestión práctica recomendaría usted, tanto a estudiantes como a las universidades, para minimizar la tiranía mediatizadora del mercado laboral? Eh, pienso en currículum, si vas a prestar un currículum que trae una historial de... Pues agitador, ¿no? Satanás, uh -huh. no vas a conseguir trabajo. Y otro, la universidad, ¿cómo puede ayudar a flexibilizar esa tiranía? Pero también, antes de salir al mercado laboral, a través de servicio social, ¿cómo puede diversificar, permitir la diversificación de la acción estudiantil bajo la nueva definición de liderazgo? de la revolución copernicana de la responsabilidad social universitaria no sé si me expliqué la pregunta sí, cosas sí, prácticas verdad sí sí, de, sí sí creo que para estudiantes ah, cosas somos... prácticas va a depender de cada, de cada universidad de, 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 de cada contexto uh, justamente si salimos del mito de la caverna salimos del mito del experto Salimos del mito que hoy tenemos un problema porque somos todos ignorantes a oscuridad y vamos a llamar a un experto que nos va a decir lo que tenemos que hacer. ¿no? Cuando empezamos a entender, y basta hacer un poco de epistemología, ¿no? que la actividad científica es una actividad humana, primera cosa, todas las ciencias son humanas, ¿eh? sobre todo la física. La ciencia más humana de todas es la física. ¿no? Y las dichas ciencias humanas no son más humanas uh, que la física, la matemática o la lógica. ¿no? Entonces, tenemos que cambiar un poco ese, ese paradigma. ¿no? Y ver que la, la actividad científica es una actividad de consenso. Sin diálogo entre los científicos no podemos ni avanzar. Porque el estado actual de la ciencia, ¿qué estamos diciendo cuando hablamos del estado actual de la ciencia? Estamos diciendo el consenso actual de los científicos tal como ven que la cosa se debe entender hasta que pongan en duda los referentes teóricos básicos ¿no? de la teoría más aceptada. ¿No? Es eso lo que estamos diciendo. Entonces, no hay actividad científica sin diálogo intersubjetivo. La intersubjetividad, para decirlo de modo difícil, la intersubjetividad fundamenta la objetividad. Y cada vez tenemos una objetividad basada en un cierto tipo de intersubjetividad. Entonces, vengo a tu pregunta. El liderazgo de hoy y mañana debe ser un liderazgo compartido, debe ser un liderazgo... Dialógico, no búsqueda del líder que nos va a salvar de la caverna, ¿no? sino búsqueda del diálogo y la articulación de los puntos de vista de cada uno ¿no? para resolver el problema. Cuando en Dinamarca, cuando en Canadá han hecho conferencias este, de ciudadanas, ¿no? invitando a que los científicos expliquen los problemas a los ciudadanos y que estudien juntos científicos y no científicos, cómo mejorar los procesos y cómo tomar las precauciones, se dieron cuenta los científicos que eh, la, los ciudadanos, eh, con su no conocimiento especializado, tenían excelentes preguntas y excelentes respuestas, justamente porque no estaban con la inteligencia ciega. Entonces, el, la construcción del conocimiento debe ser una construcción en comunidades, de autoaprendizaje eh, transdisciplinarias que vayan más allá de las disciplinas. Entonces mi respuesta es comunidades de, de, de aprendizaje donde el, el, el alumno eh, sepa, ¿no? sepa y pueda verificar que el conocimiento es algo que se construye juntos y que sin habilidades dialógicas no se puede hacer y hacer bien. ¿no? Claro que es incómodo porque mi currículum vitae, que me pago con mis estudios, ajá, lo quiero después negociar, ¿no? Y para eso, desgraciadamente, uh, tengo que confiscar mi saber, que, que el otro no lo sepa, para que me contraten a mí y no al otro, ¿no? O sea, hay todo ese problema en el mercado. Pues es a nosotros de inventar un modo de hacer funcionar los mercados, ¿no? Bajo la religión de que el mercado tiene respuesta a todo, ya sabemos que no. ¿no? Sino uh, como herramienta astuta, pero no única para resolver los problemas humanos. ¿no? Entonces, ¿cómo hacer eso? Es ahí la, la, la pregunta. ¿no? Pues yo creo que la, el, el lugar donde mejor podemos este, pensar eso es, son nuestras universidades. ¿no? Pero hay que ponerse a pensar de verdad. ¿no? Hay que ponerse a pensar de verdad. ¿no? Y. Por ejemplo, uh, hay un tema que es el tema de la, la nota individual, la evaluación individual del de, alumno. ¿Por qué evaluamos los alumnos en forma tan, tan individual y por qué no en forma uh, colectiva? ¿No? ¿Por qué hay tan pocos proyectos colectivos donde se alcanza una meta colectiva en colectividad? ¿No? Sé que ustedes tienen este... Trabajo basado en, en grupos, aprendizaje basado en problemas, en proyectos, todo eso es muy importante. Hay que desarrollarlo mucho más, ¿no? Porque es trabajando juntos que nos damos cuenta de los efectos colaterales de nuestras acciones, ¿no? Ese es, uh, va a ser largo. El tema es que la tierra madre no aguanta mucho, ¿no? Uh, Cánceres pediátricos hay cada vez más. ¿no? Sistemas inmunológicos absolutamente destrozados. Mi tía uh, tiene que cambiarse la sangre una vez por semana. Tiene una enfer enfermedad en su sistema inmunológico uh, que nadie sabe. Y su marido es un gran médico, es un gran cirujano francés. Le puedo decir que los mejores especialistas están uh, alrededor de, de ella y uh, desgraciadamente no sabe lo que, lo, lo, lo que es. ¿no? Uh, y uh, esto va en aumento. ¿no? Ni que le digo de los daños ecológicos que tenemos, ustedes lo conocen como, como nosotros. Es decir, la, alcanzamos nuestros límites, ¿no? Nuestros límites que es nuestro propio cuerpo en nuestra propia casa. No, no podemos seguir en, con un desarrollo donde serruchamos la rama sobre la cual estamos sentados. ¿no? Eso es estúpido, sencillamente estúpido. ¿no? Entonces, hay que cambiar de rumbo, nos va a doler. Porque la responsabilidad social siempre duele y si no nos duele es que todavía no hemos hecho nada, ¿no? Entonces yo no bueno, vengo con un mensaje que, ah, lindo la responsabilidad social, no, 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 no es, es, es difícil. Y, pero o bien se hará o bien ya no habrá siglo XXII o estará en tal nivel la humanidad en el siglo XXII que la verdad estaré muy feliz de morirme antes.